Hello, I'm Marc Coma. I race on the Dakar in a KTM. Hello, my name is Ruben, Faria. I come from Portugal. My team is KTM Red. Hi, my name is Francisco Chaleco Lopez. My country is Chile. My team is KTM. The big preparation is already done. We had a long year working very hard for one side. My situation last year was not good. I missed the Dakar for my injury on the shoulder. And the main goal was to recover 100%. No? It was a very intensive year because we have to develop the new bike. This is means a lot of kilometers in the testing, in the all of kind of condition that we can find in the Dakar to build a new one, a strong bike. No? We have a smaller bike, but the power is big. Yeah, actually, with a smaller bike, it's technical places we are much faster than the past. No, the bike is easy to handling and it helps a lot to be fast on the technical places. The 2014 edition, I think, is very hard with a new country, Bolivia. The stage is very high, it's difficult to breathe, and I think this year is very, very hard. This is the new KTM 450 factory rally bike. This bike is really amazing, this new bike. The front, all front is in carbon. It's much more lighter, all bike is more lighter. The engine is really, really strong. This new engine is really nice. The front fork in the rear shock is the new version is also much better. Bueno, el equipo KTM es un equipo de alta competencia donde este equipo ha sido el ganador hace ya de una década de Dakar, de los últimos 10 años. Y estar en este equipo creo que me deja muy tranquilo, me deja muy conforme. Es un equipo de alta competencia que tiene mejor material de punta y eso en esta competencia te deja muy tranquilo. Una competencia que tiene mucha logística, que tiene mucha preparación y este equipo tiene la experiencia necesaria para lograr los objetivos que uno busca. Creo que los competidores y la competencia en sí va a estar muy alto en nivel. Este año vienen equipos muy fuertes, ya no está solamente el equipo KTM, sino que vienen dos o tres equipos a pelear la punta. Antes estábamos todos en el mismo equipo, hoy en día vienen otro equipo y pilotos nuevos. Creo que este Dakar va a ser muy complicado, va a ser muy largo, con dos etapas maratones y los pilotos de la generación nueva vienen muy fuertes. Nosotros tenemos más experiencia, más navegación, más kilómetros, pero hay pilotos que vienen con mucha seguridad, muy fuerte y yo creo que la carrera en sí va a ser muy entretenida, pueden haber novedades. Mis compañeros de equipo han sido fundamentales, como más piloto español que haya vencido el Dakar por tres ediciones, Ruben Faria, que es un muy buen amigo y que salió segundo el Dakar anterior. Sabemos que es un año muy difícil, ya que Kurt Caselli cierto, se nos fue hace muy poco tiempo, una cariñosa que le teníamos mucho aprecio a todos los pilotos, así que no ha sido fácil este último tiempo. We got
a bad news from Kurt, no? We miss Kurt. And this is very hard for everybody, no? We work together all the year. And you know, for the human side, this is, was not easy moment, no? Especially when you lose somebody like Kurt, no? He was not just a rider, no? What he was much more than that, no? We can do, and what we have to make is try to win the victory and to dedicate to Kurt. This is the, should be the super.